Montenegro, situado en el sureste de Europa, es un pequeño país balcánico con una superficie de aproximadamente 13.812 kilómetros cuadrados. Limita al norte con Bosnia y Herzegovina, al este con Serbia, al sureste con Kosovo, al sur con Albania, y al oeste con el mar Adriático. Su litoral adriático es famoso por sus paisajes escarpados, sus pintorescos pueblos costeros y sus aguas cristalinas. La región costera de Montenegro incluye lugares destacados como la Bahía de Kotor, que es un fiordo impresionante y uno de los puertos naturales más hermosos del mundo. El interior de Montenegro es montañoso y está dominado por los Alpes Dináricos, con picos que superan los 2.000 metros de altura, como el Monte Durmitor. Este paisaje montañoso ofrece oportunidades para actividades al aire libre como el senderismo, el esquí y el montañismo. El río Tara, que atraviesa el país, es famoso por su cañón, el más profundo de Europa, ofreciendo emocionantes experiencias de rafting. Los parques nacionales, como el Parque Nacional Durmitor y el Parque Nacional Biogradska Gora, protegen estos ecosistemas y son refugios para la biodiversidad. La historia de Montenegro es rica y compleja, marcada por la influencia de diversas culturas y civilizaciones. En la antigüedad, la región estaba habitada por tribus ilirias antes de ser incorporada al Imperio Romano. Durante la Edad Media, Montenegro fue parte del Reino de Dukla, un estado que alcanzó su apogeo en el siglo XI bajo el liderazgo del rey Mihailo. En el siglo XIV, Montenegro se fragmentó en pequeños feudos que eventualmente cayeron bajo el dominio del Imperio Otomano. Sin embargo, las montañas de Montenegro se convirtieron en un refugio para aquellos que resistieron la ocupación otomana, lo que condujo al desarrollo de una identidad montenegrina distintiva y un fuerte sentido de independencia. En el siglo XIX, Montenegro obtuvo su reconocimiento internacional como un principado independiente en el Congreso de Berlín en 1878. Más tarde, en 1910, se proclamó reino bajo el reinado de Nicolai. Tras la Primera Guerra Mundial, Montenegro se unió al reino de los serbios, croatas y eslovenos, que más tarde se convirtió en Yugoslavia. Montenegro formó parte de Yugoslavia hasta su disolución en la década de 1990. En 2006, Montenegro declaró su independencia de Serbia, convirtiéndose en el país soberano que conocemos hoy. Desde entonces, ha trabajado para integrarse en la comunidad internacional, uniéndose a organizaciones como las Naciones Unidas y avanzando en sus esfuerzos para convertirse en miembro de la Unión Europea. La cultura montenegrina es una mezcla vibrante de influencias eslavas, otomanas y mediterráneas. La lengua oficial es el montenegrino, aunque serbio, bosnio, albanés y croata también se hablan ampliamente. La literatura, la música y las tradiciones orales juegan un papel fundamental en la preservación de la identidad cultural de Montenegro. La música folclórica de Montenegro, caracterizada por instrumentos tradicionales como la guzla, un instrumento de cuerda, y la diple, una especie de flauta, es una parte integral de las celebraciones y festividades. Las danzas tradicionales, conocidas como kola, se realizan en ocasiones especiales y reflejan la rica herencia cultural del país. El arte y la arquitectura montenegrina también son notables, con influencias de las civilizaciones bizantina y otomana. Las iglesias y monasterios ortodoxos, como el monasterio de Ostrog, construido en un acantilado rocoso, son testimonios de la profunda espiritualidad y la artesanía arquitectónica del país. Las festividades nacionales, como el Día de la Independencia y el Día del Estado, se celebran con desfiles, conciertos y eventos culturales. Además, la hospitalidad montenegrina es conocida, con una fuerte tradición de recibir a los visitantes con calidez y generosidad. Montenegro es un destino turístico emergente que ofrece una combinación única de belleza natural, patrimonio cultural y aventuras al aire libre. Algunos de los lugares más destacados incluyen Bahía de Kotor. Esta bahía, a menudo comparada con los fiordos noruegos, es famosa por sus paisajes impresionantes y su bien conservada ciudad vieja de Kotor, un sitio del patrimonio mundial de la UNESCO. Kotor está rodeada de murallas venecianas y cuenta con calles adoquinadas, plazas encantadoras y la majestuosa Catedral de San Trifón. Budva, conocida por sus playas de arena y su vibrante vida nocturna, Budva es uno de los destinos turísticos más populares de Montenegro. Su casco antiguo medieval, con murallas, iglesias y plazas, ofrece una atmósfera encantadora y una visión del pasado histórico de la región. Sveti Stefan, esta pequeña isla y resort de lujo es uno de los iconos más fotografiados de Montenegro. Originalmente un pueblo de pescadores,
Ahora es un destino exclusivo que atrae a celebridades y turistas de alto nivel. Parque Nacional Durmitor. Este parque es un paraíso para los amantes de la naturaleza y las actividades al aire libre. Ofrece paisajes montañosos espectaculares, lagos glaciares y el cañón del río Tara. Es ideal para el senderismo, el esquí y el rafting. Cetinje, la antigua capital real de Montenegro, Cetinje es un centro cultural e histórico. Alberga varios museos, como el Museo Nacional de Montenegro y el Monasterio de Cetinje, que guarda importantes reliquias religiosas. Lago Skadar, compartido con Albania, este es el lago más grande de los Balcanes. Es un paraíso para los observadores de aves y los amantes de la naturaleza, con una rica biodiversidad y pintorescos pueblos a lo largo de sus orillas. La economía de Montenegro es una de las más dinámicas en la región de los Balcanes, aunque enfrenta varios desafíos. El país ha hecho una transición significativa desde una economía planificada hacia una economía de mercado, desde su independencia en 2006. Turismo. El turismo es el pilar de la economía montenegrina, contribuyendo significativamente al PIB del país. Las costas adriáticas, las montañas y los sitios históricos atraen a millones de turistas cada año. El desarrollo de infraestructura turística y el aumento de la capacidad de alojamiento son claves para sostener este crecimiento. Agricultura. Aunque no es el sector más grande, la agricultura sigue siendo importante para la economía rural. Montenegro produce una variedad de productos agrícolas, incluidos vinos de alta calidad, aceitunas, frutas y productos lácteos. El sector agrícola también está recibiendo inversiones para mejorar la producción y las prácticas sostenibles. Energía. Montenegro tiene potencial en el sector energético, particularmente en energía hidroeléctrica debido a su topografía montañosa y ríos caudalosos. La inversión en energías renovables está aumentando, con proyectos en energía solar y eólica también en desarrollo. Servicios financieros. El sector financiero en Montenegro ha visto un crecimiento significativo con la entrada de bancos extranjeros y la modernización del sistema bancario. La moneda oficial de Montenegro es el euro, aunque no es miembro de la eurozona, lo que proporciona una estabilidad relativa en el comercio y las finanzas. Tecnología e innovación. Aunque aún en desarrollo, el sector tecnológico está comenzando a emerger en Montenegro. Las políticas gubernamentales están enfocadas en atraer inversiones en tecnologías de la información y la comunicación, así como en fomentar el emprendimiento y la innovación. Montenegro es reconocido por su impresionante patrimonio natural y su compromiso con la sostenibilidad ambiental. El país cuenta con varios parques nacionales que protegen su biodiversidad y paisajes únicos. Parque Nacional Durmitor. Además de sus oportunidades recreativas, Durmitor alberga una rica variedad de flora y fauna. Los osos pardos, lobos y linces europeos son algunos de los mamíferos emblemáticos que habitan en este parque. La conservación de estos ecosistemas es una prioridad, y el parque está protegido como un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Parque Nacional Biobratska Gora. Este parque es famoso por su bosque primario, uno de los últimos bosques vírgenes de Europa, y el lago Biobratska, un lago glacial que ofrece paisajes serenos y prístinos. Las rutas de senderismo y las oportunidades de observación de aves atraen a los entusiastas de la naturaleza, de todo el mundo. Parque Nacional Lofoten, conocido por el Monte Lofoten. Este parque ofrece vistas panorámicas de la costa adriática y el interior montañoso de Montenegro. El mausoleo del poeta y gobernante montenegrino Petar II Petrovic Nego se encuentra en la cima de este monte, siendo un lugar de gran significación cultural e histórica. Estrategias de sostenibilidad. Montenegro ha adoptado políticas ambientales progresistas para proteger sus recursos naturales. La promoción del ecoturismo y la implementación de prácticas agrícolas sostenibles son partes clave de estos esfuerzos. Además, el país está trabajando para mejorar la gestión de residuos y reducir la contaminación para preservar su entorno natural. Energía renovable. Montenegro está invirtiendo en proyectos de energía renovable, incluidos parques eólicos y solares, para reducir su dependencia de los combustibles fósiles. La energía hidroeléctrica ya juega un papel importante en el suministro energético del país, y estos nuevos proyectos complementan su estrategia de sostenibilidad a largo plazo. El sistema educativo en Montenegro ha evolucionado significativamente desde su independencia. El gobierno ha implementado reformas educativas para mejorar la calidad y el acceso a la educación en todos los niveles. Educación primaria y secundaria. La educación primaria es obligatoria y gratuita,
con un enfoque en la inclusión y el desarrollo de habilidades básicas. Las escuelas secundarias ofrecen una variedad de programas, incluidos los académicos y vocacionales, para preparar a los estudiantes para la educación superior o el ingreso al mercado laboral. Educación superior. Montenegro cuenta con varias instituciones de educación superior, siendo la Universidad de Montenegro la más destacada. Esta universidad pública ofrece una amplia gama de programas de licenciatura, maestría y doctorado en diversas disciplinas. Además, hay varias universidades privadas que contribuyen a la diversidad académica del país. Ciencia e investigación. El país está promoviendo la investigación científica y la innovación a través de programas de financiación y colaboración internacional. Áreas como la biotecnología, la energía renovable y las ciencias ambientales son prioridades de investigación. Las políticas gubernamentales apoyan el desarrollo de parques tecnológicos y centros de innovación para fomentar el emprendimiento y la transferencia de tecnología. Intercambios académicos. Montenegro participa activamente en programas de intercambio académico como Erasmus y, permitiendo a los estudiantes y académicos montenegrinos estudiar y colaborar en instituciones de toda Europa. Estos intercambios enriquecen la experiencia educativa y promueven el entendimiento intercultural. La vida diaria en Montenegro combina tradiciones antiguas con un estilo de vida moderno. Las costumbres y valores montenegrinos reflejan una fuerte conexión con la familia, la comunidad y la naturaleza. Familia y comunidad. La familia es el núcleo de la vida social en Montenegro. Las reuniones familiares son frecuentes y juegan un papel crucial en la vida cotidiana. Las festividades, celebraciones y eventos comunitarios son momentos importantes para fortalecer los lazos familiares y comunitarios. Cocina montenegrina. La gastronomía es una parte esencial de la cultura montenegrina. Los platos tradicionales incluyen cordero asado, pescados frescos del Adriático y una variedad de productos lácteos como el queso kajmak. Las influencias mediterráneas y balcánicas se reflejan en la diversidad y riqueza de sus recetas. Mercados locales. Los mercados locales, o pijacas, son lugares vibrantes donde se pueden encontrar productos frescos, artesanías y especialidades regionales. Estos mercados son un punto de encuentro social y una parte importante de la economía local. Festividades y celebraciones. Las festividades tradicionales como la Navidad y la Pascua ortodoxas se celebran con fervor, acompañadas de rituales religiosos y comidas festivas. Además, Montenegro celebra su Día de la Independencia y otros eventos nacionales con desfiles, conciertos y actividades culturales. Vida al aire libre. La naturaleza juega un papel importante en la vida diaria de los montenegrinos. Las actividades al aire libre como el senderismo, el esquí y el rafting son populares entre los residentes y turistas por igual. La abundancia de parques nacionales y áreas naturales ofrece numerosas oportunidades para el recreo y la exploración. Montenegro es un país de contrastes y belleza, donde la historia se entrelaza con la modernidad y la naturaleza se conserva con esmero. Desde sus majestuosas montañas hasta sus playas bañadas por el sol, este pequeño país balcánico ofrece una experiencia rica y diversa tanto para los residentes como para los visitantes. La evolución de Montenegro desde su independencia ha sido notable, con progresos significativos en áreas como la economía, la educación y la sostenibilidad. A medida que sigue avanzando hacia la integración europea y global, Montenegro enfrenta desafíos pero también numerosas oportunidades para crecer y prosperar. El compromiso con la preservación de su patrimonio cultural y natural, combinado con un enfoque en la innovación y el desarrollo sostenible, asegura que Montenegro seguirá siendo un destino atractivo y un país dinámico en el corazón de los Balcanes. Montenegro es más que un lugar en el mapa, es una mezcla vibrante de tradiciones, paisajes y visiones de futuro. Este país encantador invita a todos a explorar sus maravillas y a experimentar la calidez de su gente. A medida que Montenegro avanza, lo hace con la determinación de preservar su identidad única mientras abraza las oportunidades del mundo moderno.